Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la Ley General de la Población que se presenta a esta honorable Asamblea tiene por objeto impulsar las regiones fronterizas de las entidades federativas, particularmente de la región sur-sureste del país, en virtud de que las crecientes necesidades sociales, económicas y de seguridad por los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, a fin de propiciar las condiciones que permitan el desarrollo que además aproveche las potencialidades de los miles de migrantes que deben aprovecharse en beneficio de la economía de la zona de este país. El objetivo primordial será revertir la idea de que la problemática que se presenta en la frontera sur-sureste es únicamente una cuestión de seguridad. Las recientes caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica no deben ser vistas como peligro y más bien son desafíos para incrementar el potencial económico de México. Esos grupos humanos que salen de sus países de origen para tener mejores condiciones de vida son potencial flujo laboral que también se puede insertar en una serie de actividades urbanas como la industria de la construcción, así como el hecho de constituir un espacio de sobrevivencia para hombres y mujeres que trascienden la frontera diariamente para insertarse como vendedores ambulantes, comercio fijo y trabajo doméstico. Los constantes flujos migratorios de la frontera sur-sureste de México representan un gran reto en materia de seguridad nacional e internacional. La problemática que se vive en toda esa región requiere de fuertes acciones en esa materia por los altos índices delictivos y vejaciones que sufren los indocumentados. Si bien es cierto que los flujos migratorios tienen como destino final los Estados Unidos de América, también lo es que una parte importante se asienta en las entidades de la región sur-sureste. Sin embargo, se requiere de mecanismos regulatorios para impulsar la región fronteriza del sur-sureste. Esa región aprovechando los potenciales de esa fuerza laboral. Ante este fenómeno, la respuesta del gobierno mexicano siempre ha sido de manera tardía e insuficiente. La política pública utilizada se ha basado en una criminalización de los inmigrantes, afectando negativamente la vida cotidiana de la frontera sur-sureste. Sostenemos que debe existir otra manera de enfrentar esas circunstancias y una de ellas era de impulsar la economía de las entidades que conforman la frontera sur-sureste en vez de militarizarlas. En tal sentido, creemos que es más necesario y oportuno generar las herramientas que abonen en su desarrollo social y económico con el objetivo de impulsar la economía regional. Es por esto que presento a la consideración de esta honorable Asamblea este proyecto para reformar los artículos 3 y 8 de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional para fomentar el incremento sostenido de la productividad y competitividad para fortalecer el desarrollo económico, social y sustentable de las regiones fronterizas.
Honorable Asamblea, en esta etapa de nuestra República, los legisladores tenemos de cara a la historia una responsabilidad que no debe evadirse. Hoy podemos reformar nuestro marco jurídico para favorecer los derechos humanos y un desarrollo económico basado en las personas. Esta iniciativa cumple con este propósito para el bien de nuestras comunidades, para incentivar los polos de desarrollo y fortalecer su capital humano de nacionales y migrantes, todo con el gran potencial que hará más grande a nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.